se logró conversar y acordar algunos puntos fundamentales. Una fue hacia el resguardo del enterratorio, con el diseño rápido de dos carteles que se colocarán, veremos si hay material y demás, pero que se colocarían el 7 de marzo para que no se pisotee ese espacio. También recibimos las invitaciones para estar presente. Se logró que el speech que se había escrito para el intendente, para que lo pueda enunciar, de que ahí hay un lugar sagrado para nosotros, se incluya. Hay varias otras cuestiones que pudimos conversar, como la continuidad del trabajo del equipo de arqueólogos. Ya nos pusimos en comunicación con Gustavo Martínez y bueno, y ahora hay que empezar a trabajar con el intendente y el arqueólogo para que se vayan dando los pasos y los momentos de trabajo. Por otro lado, se sumó también la presidenta del Consejo Deliberante a la reunión y se acordó con ella activar la mesa de trabajo que habíamos pautado el año pasado, que quedó en stand-by o en espera por el cambio de gobierno. Creo que si quieren construir una nueva mirada de Patagones como pluricultural, necesitamos estar nosotros ahí presentes y rearmar todo esto, construir esto nuevo. Así que bueno, esperemos que el municipio siga con sus palabras. Y vamos a tratar de creer hasta ahora otra vez de nuevo en ello, y bueno, esperemos a que venga ese cambio que tanto estamos necesitando, ¿no? Que también el director de Hábitats, Ambiente y Cuidado de Ambiente, se haga presente, porque el cerro se está deteriorando enormemente, no solo porque allí es un enterratorio, un entubo que para nosotros es sitio sagrado, sino también como parte, porción del territorio con seres vivientes allí, ¿no? Distintas especies. Por otro lado, sí, al ser invitados al acto protocolar, nosotros convocamos a todos Pulamien que puedan acercarse, que 9:30 el jueves vamos a estar ahí, no como figurita decorativa, sino como decir, acá estamos presentes, queremos que este espacio se cuide y se preserve, porque para nosotros es sagrado y a nosotros nos importa mucho.